Nacimos en una casa donde siempre escuchamos sobre el trabajo comunitario, de la importancia de pertenecer y de la grandeza de nuestra comunidad. El hecho de que mi papá haya trabajado 30 años en la Quebrada de Shar y mi mamá 16 años en la Tevilá, así como los cursos prematrimoniales, nos había creado a nosotros el entendimiento de lo relevante que es el trabajo y la colaboración comunitaria para alcanzar el éxito en la vida. Desde hace un tiempo queríamos hacer algo importante por nuestra comunidad y gracias al mérito de nuestros padres y su sehut, se nos presentó la oportunidad de construir y donar esta tevilá en honor de nuestra madre, la señora René Penjos. Hay una frase que decimos todos los viernes que nunca me había hecho más sentido que cuando me senté a escribir estas palabras. Ramot Banota Suhail, Beata Lina Kulana. Muchas mujeres han alcanzado logros, pero tú las has sobrepasado. Querida mamá, es para mí un honor ser el portavoz de las palabras de agradecimiento y admiración para ti, sobre todas las mujeres. Nosotros, Emilio, Víctor, Isaac y Beni, somos hijos agradecidos de tu educación y como muestra de ello es que Dios nos ha dado la gran fortuna de poder honrar con una obra de lo más representativo del papel de la mujer en nuestro pueblo y en nuestra religión. Agradezco a Dios por permitirme llegar a este momento y vivirlo, pero más le agradezco por permitir vivir al lado de un hombre que día a día lucha por el bien común, con un hombre que ha sido un gran ejemplo para mí y para la familia que hemos formado. De ti, Elías, hemos aprendido todo y esta obra no solo representa el esfuerzo que has hecho, lleva también el amor de nuestros hijos que han puesto en cada muro de este lugar. En cada rincón están impregnados el sentimiento comunitario y el compromiso que tan eficazmente les has inculcado. Nuestros hijos crecieron con ejemplos y valores muy claros y hoy en día los aplican también en su trabajo comunitario. En la JA, si hay para construir un beta que nace con una tevilá, como lo dijo, se construye primero la tevilá. Bueno, aquí se construyó primero el Betakeneset, pero gracias a Dios ahorita ya tenemos las dos. Hay unas historias impresionantes, por ejemplo, en Rusia, en invierno, ciertos pueblos que no tenían tevilá, la gente con tanto sacrificio, iban a pozos que eran de hielo prácticamente, a veces en las noches caminando con la nieve, y así a caballo, con tal de lograr cumplir esta mitzvá. Aquí Baruch Hashem, ahora sí por medio de la familia Penjos, se está facilitando que no haya tanto sacrificio, que se pueda lograr más fácil, pero por la importancia que tiene, como lo acaban de decir, para nosotros la Tevilá representa la continuidad del pueblo de Israel,
del núcleo del hogar, que es lo más importante, pero con pureza, con santidad. Y santidad es el mensaje que mantenemos nuestros valores, no nada más es formar una familia, no nada más continuidad, sino esa continuidad y esa educación, esos valores que damos a nuestros hijos, siempre vienen con eso, con esas bases de pureza y de santidad. Justamente estamos empezando hoy, que es el primer día del mes de Elul, un ciclo de 40 días. 40 días que culminan en el día de Kipur, como todos sabemos. El origen de este ciclo, ¿por qué son estos días exactamente? Porque como nos relata la Torá, Moshe subió al cielo 40 días para pedir perdón a Dios por el pueblo de Israel, y en el día de Kipur le otorgó el perdón. Pero fue un ciclo de 40 días, el ciclo de 40 representa algo significativo. Justamente, para hacer una tevilá se requiere una medida. ¿Cuánto tiene que haber de agua en la tevilá? Son 40 seá. Seá es una medida antigua. Diferentes versiones, alrededor de 570 litros, o hay otras opiniones, pero es una medida de 40. No es casual, porque 40 representa también un ciclo completo, la gestación del bebé, para ya la primera parte de estar formado, son realmente 40 días. En 40 días el bebé se forma. Cuando Dios mandó también un ciclo completo de agua, lamentablemente fue aguas para el Mapul, el diluvio, pero también fueron 40 días porque era el ciclo de que el mundo se cubra con agua. Todo eso nos lleva, estamos en un ciclo de pedir perdón a Dios, de acercarnos a Dios, pero ahorita comenzamos también un ciclo que representa esa pureza, que tiene que ver, como dije, con todos estos 40. Y además, ¿en qué se hace eso? En el agua. El agua tiene un mensaje. ¿Qué representa para nosotros el agua? El agua es la fuente de la vida.